Me apartaron aquí en la 6 o en la 7. Siete. Gracias. Y ahora sí. Y mira. Mira qué bonito se siente entrar a la sala y ¡qué así. ¡Qué emoción! Mira. Ay, con permiso, voy a ver mi película. Ay, ando insoportable. Hasta me mandé a graduar mis lentes enormes para disfrutarla bien hoy. Y de hecho se disfruta ya que está terminada, ¿no? Porque sí. Cuando se graba por desorden. En desorden no sabes qué va a pasar. No sabes qué cómo onda. Quedó la edición, qué ritmo le dieron. No, esto va a estar fenomenal. Así que ahí vamos. Hola, nenes. Hola, angelitos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ay, mi amor, me apartaron acá, pero no te preocupes, te puedes escapar en la mitad de la función y vienes y me arrastras. Pero come primero, ¿va? Y sirve que yo también me como el mío porque tengo mucha hambre. Ya estamos llegando. ¿Cómo te subiste? Estamos en Cinépolis, ¿ok? Sí. Sí, ahí voy a salir yo. Todavía no sé cómo, pero estoy muy nerviosa. Pero antes que eso voy a comer porque sí tengo mucha hambre. Como nos fuimos al centro. Y aparte se hizo una versión, ¿no? Violé en español y en inglés. Y una en inglés. No sé si van a sacarla de inglés con subtítulos. No. Espero haberlo masticado bien. Bueno, no sé si quieres hablar. ¿Quieres ver a toda mi gang? Sí. Toda esa fila es mi gang. Tin, 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 tin. No te aportaron lugar. Que sí. Miren, mis amores, pues ya lo logramos. Después del maquillaje, después de haber ido al centro, graduar estos lentes, todo. Ya llegamos a la prisión de nosotros, los de la fe. Y aquí está Luca, mi amor precioso. Mi hermana Krishna, que vino a acompañarme junto con Uriel. Omar, que está con todos sus amigos y amigues. Y aquí está. ¿Solo tienes amigos? Y amiga. Y aquí tenemos a Leposito, que se vino de anime. ¡Tuxedo Mask! Montes de Oca, mi hermano, que vino. Entonces, vamos a ver qué tal está este rollo. La primera peli donde comparten crédito los dos. La primera peli que compartimos juntos que está en Cinépolis. Y ya, ahí están todos los nombres. Sí, aquí están los Edith Rojas, que ya no debe tardar en llegar. Y bueno, vamos a entrar porque esto es a las 7. Y no la han visto, ¿verdad? Es la primera vez que la ven. Es la primera vez que la vemos. Vénganse. Vamos. Es todo el elenco, ¿eh? ¿Cómo estás? Ay, no puede ser. Ella era así. Creció muchísimo. Y ahora, en un año y medio, se puso así. Enorme. ¿Cómo estás? También, muy bien. Señor, yo grande. Mi yo, chico. Amor, mi vida. ¿Cómo estás? Súper, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te veo muy exitoso. Tengo un montón de películas tuyas que ver. Que no he tenido chance, pero te juro que las voy a ver. ¿Ya están en plataformas o todavía no? A million miles away. ¿En dónde está? ¿En Prime o en Amazon Prime? Sí. Ah, yeah. Perfecto, la voy a ver en el cine. Porque aparte vi el espectacular y todo. Quise ir al cine y no pude. ¿Cómo estás? ¿Bienito? Qué emoción, ¿no? Que ya por fin se estrena. Creciste muchísimo. Me traigo tacos, pero creo que sí. ¿Cómo estás? Nuestro querido director. ¿Ya viste? Que cuando termine la película vas a decir ¡bello! ¿Cómo? ¡Bello! ¡Bello! Es que cada vez que terminábamos una escena y quedaba, nuestro querido director decía ¡bello! Y ya todos así de ¡wow! ¿En cuánto tiempo se rodó la película? 36 días. Y nosotros íbamos y veníamos, ¿te acuerdas? Hay por ahí algunos videos, porque esto pasó hace año y medio. Sí. Año y medio de que la rodamos. Entonces ahora debemos escarbar por ahí, debe de haber videos que vamos a publicar. Pero ahora sí que hay. Ya se estrene. Claro sí, que hay. Sí, por hay. Supuesto que hay. ¡Qué emoción! Sí, la pasamos súper bien. Sí, muy bien. Yo ya muero por verla, porque yo no la he visto. O sea, yo no la he visto.
Entonces es la primera vez que voy a sentar así a disfrutarla. Sí. Nos tienen aquí esperando porque luego hay que ir a la alfombra. Pero bueno, ya nos sentaremos a disfrutarla. Muchísimas gracias por esto, querido director. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Llegó el momento. Llegó el momento, llegó el día. Aquí tenemos al prota, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí. Ya, Franco, ¿qué tal? Partiendo, Dios. Ya, queremos que esto suceda ya. Es que iba a ser una grosería, pero es una grosería, entonces no. Perdón. Pues canta lo que estás cantando. Corridos bien, no sonaba. Alboradas y también. Dios. ¿Estás bien? Estoy bien, es el anillo. Bien, mi amor. Sí, el anillo de atrás es porque se salió. Sí. Listo. Pensé que un aro, digo. No, estamos bien. Ok, cámara. Ahora sí, busquen cada quien su spot. Listo, una, dos, tres, varias. Deja subo un poco la luz para que nos dé a todos. Listo. Si la levantas tantito, ahí está. Ahí, un poquito más, una más. Una más, una más, una más. Una, más. Una, dos, tres. Listo. Ahora un video. Préstamela. Para hacer un video. Chora, mira, chora. Menchona. Exacto. ¿Me regalaron una foto? Sí, claro, fotito. Ya llegó la chona, señores. Ya llegamos. Es más, tómenme una foto. Toma, Omar, aquí les tómame la foto con la chona. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está mi bebé? ¿Bien? Tómamela, mi amor. Aquí... Ahora ponte tú y que nos la tomen a los tres. No, por favor. Te amo. Violeta, ¿a ti también? Sochi, también a ti. Me siento como que estamos en la primaria. ¡Pero! Mira, ve, o sea, yo vine creyendo que traía producción. Chequen la producción. ¡Ah! O sea, ¿qué es esto? Nada. Ya me la voy a comprar. ¿Cómo? Tómele, tómele, tómele. Estoy en eso. El QR. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz, agradecida, fascinada. Amor por Fe llegó a mi vida en un momento de depresión muy grande y gracias a toda la producción, a todo el elenco, yo pude ir encaminándome a salir de ese momento. Esto lo rodamos hace año y medio y me emociona muchísimo porque es la primera vez que me veo en la pantalla grande a nivel comercial y en todo el país. Entonces, está siendo un momento bien importante para nosotros. Muchas felicidades. Cuéntanos un poquito del personaje de usted. Pues, perdón, me lo voy a acercar. Esther es una mujer que si bien pertenece a esta congregación cristiana, ella es todo lo contrario, ella es multicolores, ella lo que quiere es poder tener un novio y terminar con ese y a lo mejor tener otro, o si tiene que ser mamá soltera no le importaría, o sea, ella lo que quiere es hacer todo eso, pero al enfrentarse a este tipo de situaciones, la congregación la delega mucho, y también a su hijo, entonces... Justamente, amor, nosotros los de la fe, habla de cómo la fe puede vivir en el corazón de cada quien. Esta es una historia de amor y no hay que ser tan legalistas ni tan extremistas. Pero además lo hace de una manera cómica, maravillosa, divertida. No importa en qué creas, tú puedes disfrutar la película con toda tu familia. Además, me siento muy agradecida con la producción de Yelmo y de Corazón Films porque me vas a ver de 30 años, pero también de 60. Entonces hicieron todo un proceso de caracterización. Pude ser la mamá de mi hijo en esta historia. Mi hijo Marisel anda por ahí y ahorita les va a tocar a platicar con él. Y pude ser su mamá en esta historia gracias a la caracterización. Entonces no se pueden perder Nosotros los de la Fe a partir del 16 de noviembre. Y recuerden que es bien importante ir a las salas. Por favor, a todo México y gracias a toda la prensa que está aquí, pasen la voz. Vayan a las salas, hay que apoyar al cine mexicano. Y es importante que este fin de semana llenen las salas para que entonces podamos permitir estar más tiempo en las salas y más personas puedan disfrutar de esta maravillosa historia de amor. Muchísimas, muchísimas gracias. Recibamos ahora a Omar Isbel, que interpreta el personaje de Evan, adolescente. Un aplauso, por favor. Emocionado, la verdad, porque creo que es un proyecto que hicimos con mucho cariño. Listo, Mar, ya llegó tu comidita. La comidita, que no me ha comido nada, ¿eh?
Todos son mis amigos. ¿No? Saluden acá. Hola. A ver, muéstranos, ¿quién está ahí? Él se parece a mi compa. Ay, bueno, él. ¿Qué tal, eh? Esta es la decoración de... Este es mi jocho favorito en el cine. Solo de Cinepolis. De hecho, Cinepolis es lo que más me gusta ver a mí. O sea, para ir a vivir una experiencia en el cine, me gustaría Cinepolis. Entonces, ¿qué le pongo? Mayonesa en una capa. Luego, la ketchup en la otra capa. Y luego, jitomate. Mucho jitomate. La cebolla no. Jalapeño. Mar. La decoramos. Esa es mi mejor amiga. Ella bueno, siempre pues echa de yo voy a ver la película en primera fila, ¿verdad? Eso. Y entonces, aquí estoy. No, yo no pierdo tiempo. Y entonces, ya que lo apachurras, como que todos los ingredientes se integran. Me estoy babeando. Qué rico. Entonces, agarras. Y ahora sí, señores. Esto justo, este mensaje de la peli es justo eso. Nosotros queremos llevar al mundo un mensaje de amor, un mensaje de unión, un mensaje de amor al prójimo, ¿sale? Y antes de que empecemos la proyección, me encantaría, por favor, de pie, darle un aplauso a nuestros actores, que de verdad... ¡Ah, no mames! ¡Disfruten la peli! ¡Gracias! Seguían siendo amigos. Es que Eva no me cuenta mucho. Nunca olvido cuando... Estaría padrísimo. Yo me levanto súper mega temprano, pero a ver si... Oye, ¿por qué traes el sol? Te mereces. Pues porque si no, no vemos nada. Felicidades. Lo apagué yo sola. Ahí está. Felicidades. Qué guapote. Y ahí está nuestro nombrecito. Qué buena luz. No manches. Justamente este tema de que Dios es lo que tú necesites. Al final te ama como sea. O sea, hagas lo que hagas, experimentes lo que experimentes, te caigas las veces que tengas que caer, aprendas lo que tengas que aprender. El chiste es poder extender la mano al hermano que lo necesite. Entonces yo llevo ya desde hace muchos años trabajando esto como persona, o sea, es como un trabajo que yo decidí de manera muy personal, con terapia y con otras cosas, pero siempre he buscado eso, ser lo suficientemente generosa, ser lo suficiente amorosa para el que lo necesita y que mi mano, mi oído, mi abrazo esté ahí cuando alguien lo necesita. Gracias a nosotros los de la fe y este maravilloso guión, que por cierto, cómo me divertí y cómo lo disfruté y cómo lloré y cómo... tiene el balance perfecto para poder transmitir un mensaje en donde ya te olvidas qué religión son o no. Simple y sencillamente trae este mensaje de amor. Y lo agradezco en el alma y me siento sumamente orgullosa de formar parte de esta producción tan chingona, perdón que diga la palabra, pero es que así es. ¡Claro! ¡Claro! Esta producción tan chingona porque esto es lo que hay que hacer, atreverse, hablarle a las cosas por su nombre.
Esto es lo que hay que hacer, atreverse a ser lo suficientemente honestos para tocar el corazón de quien lo ve. A mí me tocó el corazón y mira que vengo esperando este momento desde hace mucho sin saber qué va a pasar. Y hoy me voy muy agradecida, muy contenta de, a través de esta historia, ser una voz más para tocar el corazón de alguien más. Gracias.